Hola, ¿qué tal? Les habla Malena Araúz y es para mí un gusto conectarme con la comunidad de La Voz Universal Radio y de La Voz Universal TV en este su nuevo espacio denominado Culturando. En Culturando hacemos cultura al andar. Es por eso que destacamos las iniciativas tanto públicas como privadas, individuales y colectivas que enriquecen el haber cultural de nuestra región y de nuestra nación. Con nosotros podrás tener un contacto más cercano con aquellos gestores que no se detienen y que son protagonistas en tu ciudad, además de que te pondremos al tanto de las actividades culturales destacadas para que puedas desarrollarlas en tu fin de semana. En este programa conoceremos más sobre la historia, labor y actividades que desarrolla el Museo de Arte Originario y Popular Arte Campo, además de que te vamos a dar opciones para que puedas tener actividades de entretenimiento este fin de semana y quizás algunas que puedas desarrollar desde la comodidad de tu hogar. No te separes de nuestra transmisión. Enseguida volvemos con más de Culturando. Estamos aquí finalmente en el Museo de Arte Originario y Popular Arte Campo. Como pueden ver, es un oasis dentro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, no solamente porque venimos y aprendemos sobre cultura, sobre arte, sobre artesanía, sino también porque, como pueden ver, es un espacio abierto que tiene mucha naturaleza, que alberga a los artesanos, a sus talleres y a personas como Mariela Ardaya, que nos están recibiendo muy amablemente aquí, y le vamos a trasladar a ella todas las preguntas y todas las inquietudes que tenemos, porque muchas personas no conocen este museo. Es un lugar imprescindible para que todos podamos visitar, todos podamos empaparnos de todo lo que nos tiene por ofrecer. Bienvenidos al Museo Arte Campo, estamos muy contentas de poder recibirlos, de poder contarles acerca de nuestro sueño como museo, nuestra visión, cómo queremos nosotros conectar el campo con la ciudad y dar espacio para las voces de las mujeres indígenas y campesinas aquí en la ciudad. Les agradecemos la visita y les pedimos que nos acompañen y se queden con nosotros para conocer más del Museo de Arte Originario y Popular de las Tierras Bajas. Mariela, tenemos la curiosidad de conocer un poco de la historia. ¿Cómo nace el Museo Arte Campo? Sabemos que ha sido la iniciativa de Ada Sotomayor. Hay una historia muy, muy conmovedora respecto a ella, la vocación que tenía con las tierras del oriente boliviano. Sobre todo porque ella inició un centro de investigación, el CIDAC, indispensable para que luego las artesanas puedan formar lo que es la Asociación de Artesanas del Campo y tengan esta guía a través del centro de investigación para tener un trabajo muy bien dirigido, muy bien comercializado. El Museo Arte Campo es un sueño de hace muchísimos años, el sueño de la vida de la señora Ada. A mediados de los años 80, a través de la Cooperativa Cruceña de Cultura, se pidió una investigación que se realice en las tierras bajas de Bolivia. Ada Sotomayor y Laura Zanini viajaron en su jeep durante mucho tiempo y estuvieron visitando las comunidades. Esto para ver en qué estado estaba la artesanía, qué técnicas estaban utilizando para realizar estas piezas, con qué materiales estaban haciendo, y al terminar la investigación regresaron a la ciudad. La señora Ada dedicó su vida a esta labor. Ella inició lo que sería el CIDAC, el Centro de Investigación, y luego como iniciativa de las artesanas a esta respuesta vino la Asociación de Artesanas del Campo, que es manejada por las mismas artesanas. Ella tiene en su mesa directiva cada asociación, que son 14 grupos en 35 comunidades diferentes, en el que hay 500 artesanas y artesanos, 95% de ellas son mujeres. Tienen su mesa directiva, están organizadas con maestras artesanas, con presidentes, también con encargada de producción, y trabajan guiados en algunos aspectos por el CIDAC. El Museo Arte Campo viene a ser
el lugar que difunde el impulso del SIDAC y de la Asociación de Artesanas del Campo, el puente de conexión que hay entre lo rural y lo urbano, un espacio en la ciudad que da lugar a las voces de las mujeres indígenas y campesinas, en donde nosotros mostramos las piezas que ellas realizan, hablamos acerca de sus modos de vida, de las técnicas con las cuales las hacen, también de qué es lo que quieren transmitir en esto, y reconocemos el rol de la mujer como transmisora de cultura, ya que esto hace que permanezcan vivas las técnicas de sus madres y de sus abuelas, y de esta manera su cultura siga viva. Y a través de Arte Campo, de la tienda, que aquí en el museo tenemos una tienda pequeña también, ellas pueden, con el comercio justo, seguir vendiendo estas piezas, generar ingresos para sus hogares y también decidir continuar viviendo en sus propias comunidades. Mariela, ¿con cuántos grupos étnicos ustedes trabajan? Dentro del museo y dentro de Arte Campo tenemos grupos étnicos, guaraníes, tenemos también puntos que son interculturales como Valle Grande, Cotoca, tenemos ayoreos, guarayos, tenemos varios grupos étnicos, 14 asociaciones en total. También tenemos bordadoras chiquitanas que están a través de sus piezas hablando de sus culturas, y que si vienen al museo pueden conocer un poco más acerca de estos lugares, de los modos de vida y también de las técnicas con las que realizan estas piezas. También nos da la bienvenida Gabriela Ceballos, que es gestora del Museo Arte Campo. Te agradecemos por recibirnos. Sí, gracias Malena. Bienvenidas al Museo Arte Campo. Como les comentaba Mariela, desde mediados de los 80 comienza a funcionar la tienda de Arte Campo, y ahí mes a mes se reciben piezas de los diferentes grupos que conforma la Asociación de Artesanas del Campo. Hace más de 30 años entonces ha sido el trabajo de recolección de A. Sotomayor para poder tener este lugar lleno de todas estas piezas espectaculares. Sí, la mayoría fueron así, coleccionándose poco a poco, pero algunas también fueron encargadas especialmente para el museo, como es el caso de estas tres vasijas más grandes que tenemos aquí de Tentayape. Estas son urnas funerarias en las que el pueblo de Tentayape, en Chuquisaca, usaba para enterrar a sus muertos. Y a las artesanas les da mucho orgullo. Muchas veces nos alegra ver que vienen las hijas ya de estas artesanas que han hecho estas piezas desde los años 90, y orgullosas se toman fotos al lado de las piezas de sus madres, de sus abuelas. Respecto al museo, cuando yo vengo con un grupo, ¿tengo que pedir una cita si tengo un grupo bastante grande? ¿Puedo venir directamente? ¿En qué horarios? ¿Y cómo comienzo este circuito? Para visitas individuales estamos de jueves a sábados de 4 a 7 y la visita toma más o menos 45 minutos. Ya si la gente tiene más interés en algún tema especial y hace más preguntas, se va extendiendo. La visita comienza en esta parte, que es la colección de las piezas. Luego en el jardín podemos ver algunas de las plantas con las que trabajan las artesanas, como el garabatá, el algodón. También una parte muy especial del museo es el taller de artesanos, donde son jóvenes guarayos que trabajan aquí la pintura sobre madera y también en la cerámica. Una cosa linda también del museo es que completa todo el círculo con la tienda, una pequeña sucursal de la tienda de Arte Campo, para que los visitantes puedan conocer también más sobre el trabajo de las artesanas y, si quieren, poder llevarse consigo alguna pieza y así apoyar a la conservación de nuestro patrimonio. Y bueno, y pudiendo apreciar ahora todo este sector del museo, podemos ver las actividades que tienen las comunidades indígenas, cómo son reflejadas en cada una de las piezas, pero también recordamos el valor importante de la mujer artesana. ¿Cómo es que el Museo Arte Campo refleja eso en cada una de las piezas? ¿Cómo el Centro de Investigación se ha encargado de poder ayudar a estas mujeres a tener un nuevo rol dentro de sus familias? Un rol en el que la mujer indígena, la mujer mestiza, de repente ya no se dedica solamente a las actividades domésticas que antes hacía. Ahora tiene un trabajo que es serio, ya no solamente es un hobby, con el cual puede llevar un monto fijo a su casa, puede ser incluso la proveedora del mayor ingreso dentro de sus familias, y eso quizás ha sido un poco difícil de que lo puedan entender los esposos, puedan entender que ellas tienen que ir a capacitarse, que es un trabajo que viene y se exhibe en un lugar como este, donde ellas a través de todo este trabajo en conjunto del museo, del SIDAC y finalmente de la tienda que comercializa sus obras, les otorga a ellas un liderazgo y un reconocimiento en sus comunidades. Sí, así es, aquí en el museo
Museo Arte Campo. Al ser un museo de arte originario y popular, al hablar de arte originario y popular, no estamos hablando solo de las técnicas, de lo lindo que es la cerámica o el tejido, sino que la artesanía nos habla también del trasfondo de su productora, de quién lo hace. Entonces, así también en el museo le contamos a la ciudadanía sobre de dónde vienen estas señoras que hacen estas piezas tan majestuosas, y contarles también las partes que a veces no son tan lindas, ¿no? Todo este trayecto que ellas han tenido que transitar para poder tener el reconocimiento dentro de sus comunidades y el derecho a poder tener ingresos como mujeres en sus comunidades rurales. En el Museo Arte Campo nos gusta hablar de esos temas, ¿no? De la importancia del reconocimiento de género, del territorio también, de las materias primas que ellas usan, siempre respetando su medio ambiente, sus productos naturales. Hay que reconocer que antes de este centro de investigación se desconocía quizás un poco el trabajo artístico y artesanal de las tierras del Oriente. Había mucho conocimiento respecto a la artesanía del interior del país. Pero ahora, gracias a ustedes, podemos venir, ver, palpar en algunos lugares, por ejemplo en la tienda, tocar y ver que estas piezas no solamente unen lo bello con la calidad, sino también con la utilidad. Así es, en el Oriente, al estar las comunidades dispersas, tal vez por la distancia de los caminos o de la comunicación, muchas veces las artesanas vivían aisladas y ellas, el trabajo de una hamaca que les toma más de un mes realizarla con mucho esfuerzo, eran engañadas y se las cambiaban por unos cuantos kilos de azúcar, por un espejo, por cosas de poco valor que ellas no conseguían en sus comunidades. Entonces ellas, al no saber el valor de su trabajo, se menospreciaban a sí mismas y a su trabajo. Entonces ahora, gracias al museo, podemos reconocer el valor de estas técnicas que les ha llevado a nuestros pueblos originarios cientos de años desarrollarlas y que ahora las seguimos teniendo gracias a las manos de las artesanas que continúan haciéndolas desde sus comunidades. Es importante eso que todos tomemos en cuenta a la hora de comprar la artesanía, ¿no? Que a veces nos parece un poco caro, pero no estamos considerando el precio de las materias primas que en algunos casos ellas mismas recolectan, el tiempo del trabajo de preparar sus materias primas, el de hacer su trabajo y el de traerlo a la ciudad a un precio justo para ellas. Aquí podemos ver cómo inicia el trabajo de las hamacas con las artesanas preparando su telar. Ellas consiguen estas maderas y los cavan en sus pisos de tierra para poder ajustar su telar. El siguiente paso es la preparación del algodón. Bueno, antiguamente ellas recolectaban el algodón vegetal de sus propias plantas de algodón. Aquí vemos cómo le sacan las semillas y preparan estos rollos que después convierten en hilos más delgados. Aquí podemos ver cómo es un trabajo en familia, en comunidad. Como por ejemplo aquí nos cuenta Tiburcio, que es la abuela, que le está enseñando a tejer la hamaca atada a las nietas mientras ellas le sacan los piojos. Lo lindo de estas piezas es que no nos viene con filtros ni nada, nos cuenta la realidad tal como es en Urubichá. Como por ejemplo aquí, mientras preparan ya los hilos delgados para las hamacas, la mamá tiene que estar cuidando al niño más pequeño mientras sus hijas le ayudan también. Esto pasa con el trabajo artesanal, les permitimos a las mujeres seguir viviendo en sus hogares, poder seguir criando a sus hijos mientras puedan recibir también un ingreso por el trabajo y el talento que ellas tienen. Aquí vemos ya la parte final de las hamacas, donde bordan las blondas para las orillas de las hamacas. Ahora también con Mariela vamos a ver otro espacio que también está designado a guarayos, pero es un espacio espectacular. Yo creo que ustedes tienen que conseguir estos elementos en la tienda para poder comprarlos y primeramente venir aquí y empaparse un poco de lo que tratan estas ventanitas que te cuentan leyendas y mitos guarayos. Hoy en día, los hijos de las hamaqueras, muchos de ellos son los que forman parte de la Asociación de Pintores de Urubichá. A través de este formato de ventanita, realmente descansaban en sus cuartos. Cuenta la leyenda de que
empezaron a darse cuenta que las mujeres despertaban con marcas en el cuello y no sabían qué era lo que pasaba. Asustados por este fenómeno, decidieron hacer grupos de vigilancia para poder ver qué estaba ocurriendo en el pueblo. Entonces, una noche se dieron cuenta que uno de los hombres tenía el mal hábito de, cuando todos dormían, entrar al cuarto y morder el cuello a las mujeres, que era la marca con la que ellas despertaban. El pueblo, enardecido y totalmente enojado, decidió llevarlo al centro de la comunidad y quemarlo. En venganza, mientras quemaban a este hombre, sus cenizas se convirtieron en mosquitos. Y así es como inició el mosquito para el pueblo guaraya. Mariela, queremos contarte que este espacio para nosotros es muy importante, muy especial. Tenemos la audiencia de la Voz Universal Radio y también todas las personas que nos siguen en la Voz Universal TV. Una audiencia de Cotoca, porque esta radio es de Cotoca y todas nos están escuchando y nos están viendo también. Aquí, en este espacio, estamos en el de las Loceras de Cotoca, donde la arcilla y el barro es protagonista en la vida de estas personas. Así es, en Cotoca el barro, la arcilla forma parte de la cotidianidad y es algo que viene siendo transmitido de generación a generación. Las abuelas, las madres y ahora las hijas continúan haciendo esta labor. A través de Arte Campo, la Asociación de Artesanas del Campo, las Loceras de Cotoca también trabajan con este material, manteniendo viva una técnica prehispánica que es la de los rollos de arcilla, en donde se trabaja y se crea sin la necesidad de utilizar un torno, sino que se realizan como rollos de arcilla o chorizos de arcilla que se superponen unos con otros para tener el tamaño de lo que queremos lograr y luego se van alisando con tutumas. A través de esta técnica nosotros estamos manteniendo viva lo que serían las prácticas ancestrales de los pueblos originarios desde antes de la llegada de los españoles. Como podemos ver, todas estas piezas son hechas totalmente a mano, en un proceso de largo trabajo y de dedicación de estas mujeres, en las que también se refleja la misma mujer en estas piezas, la mujer que está recogiendo flores, atrás tenemos a una lavandera, la mujer en sus distintas actividades. Ahí vemos a una mujer que está amamantando, también vemos a la lavandera, vemos mujeres que recolectan flores o mujeres que recolectan agua en tinaja, que era una práctica que se hacía desde hace mucho tiempo en la ciudad de Santa Cruz y que hoy día continúa en alguna de las comunidades. Sí, el jardín también es parte de la visita al museo. Aquí tenemos plantas que son materia prima para algunos de los grupos de artesanas y artesanos. En este momento vamos a hablar acerca de la garabatá. La garabatá es la materia prima para las artesanas ayoreas. Ellas recolectan esta planta, son nómadas y también recolectoras. La cortan desde la raíz de la hoja, luego la quitan. Como pueden ver, es similar a la sábila, sin embargo, por dentro tiene filamentos. La quitan, la abren por la mitad y la dejan secar. Al secar, los filamentos que consiguen de la planta son estos que tenemos acá. Cada uno de estos filamentos va a formar parte de un hilo, según el grosor que las artesanas quieran lograr en el hilo. Las unen unos con otras y luego sobre el muslo de su pierna los hacen girar y girar hasta conseguir el hilo. Claro que a ellas les sale bien. Ahora, para conseguir esta cantidad de garabatá, en realidad se recolectan 5 plantas diferentes. Una vez logran hacer el hilo, lo que consiguen y que les voy a mostrar es esto que tienen acá. Un material súper resistente, que es también totalmente natural y que utilizan para tejer distintas cosas, como el bolso que tenemos acá. Este tejido es realizado con agujas, si es que tienen acceso a ellas, o también con espinas de los árboles. Y los bolsos los utilizan, el tamaño de cada bolso determina el uso diferente que va a tener. Este, por ejemplo, para los cazadores o las recolectoras de garabatá, y los utilizan cargándolos consigo en la cabeza, para de esta manera poder seguir caminando tranquilas en el monte y tener las manos disponibles para defenderse de algún animal o abrirse camino. Los materiales con los que las artesanas trabajan nos hablan no solamente acerca de sus modos de vida, sino también de la relación que tienen ellas con el entorno natural y cómo han experimentado con las plantas hasta encontrar el material justo para trabajarlo con las técnicas que también han ido experimentando y de esta manera mantener los modos de vida que ellas deciden tener. El circuito del Museo Arte Campo no acaba. Estamos aquí ahora también en el taller de pintura y arcilla.
porque es muy importante, como nos mencionabas, todo este ciclo tiene que concluir acá y finalmente en una pequeña sucursal de la tienda Artecampo para que las personas puedan adquirir estos productos y no tengan que esperar a irse hasta la tienda que está en el centro. ¿En qué consiste esta parte? Porque es importante rescatar el patrimonio y parte de ese circuito de rescatar el patrimonio que tenemos es que las personas que visitan el museo puedan ver aquí a los artesanos trabajando en vivo. Sí, parte del circuito del patrimonio para nosotros es importante que cuidemos y que conservemos las cosas que tenemos acá. Sin embargo, no podemos cuidar y conservar aquello a lo que no le tenemos cariño y no le tenemos cariño a lo que no conocemos. Así que para conocer, para comprender y para generar empatía, para poder disfrutar con cada uno de estos objetos que hacen los artesanos, es que nosotros invitamos a la gente a visitar el recorrido del museo, el jardín para ver algunas de las materias primas y luego este espacio tan especial que es el taller de pintura y arcilla que tenemos en la ciudad, en donde artesanos que son de Guarayos o de Urubichá, como es Juan Carlos que está aquí pintando, o también de la Chiquitanía y viven en la ciudad, pueden continuar realizando su trabajo, generar ingresos a través de eso y mantener viva también su cultura. Exactamente, yo estoy trabajando con esto aquí en la ciudad hace 3 años. Pero yo comencé desde que yo era niño, pues, cuando mi mamá era artesana, así con esta institución. Yo iba con ella cuando ella lo llevaba su producto. Y mientras ahí lo entregaba su producto, había cursos de capacitación con otro niño. Entonces yo, curioseando por ahí, bueno, me quedé ahí para aprender lo que es de la artesanía de mi pueblo. Pues. Aquí en la ciudad ya estaba trabajando hace 3 años atrás. Vine de mi pueblo. Porque allá en mi comunidad casi no hay mucho ingreso, entonces tuve que venir acá a la ciudad para poder ya mantener a mi familia, que tengo 2 hijos. Y en esa ahorita aquí, como le digo, estoy trabajando con esta madera, tallado, todo lo que he tallado de madera viene de San Miguel de Velasco, y también cuando me toca hacer de lo que es de la arcilla, voy trabajando también de la arcilla, pintando y armando todo lo que es móvil, lo que pueden ver por ahí. ¿Cuántos años tienes, Juan Carlos? Yo tengo 34 años. ¿Y tus hijos, me imagino, que también están continuando con esta labor? Sí, una de mis pequeñas hijas más le gusta hacer lo que es todo lo que yo hago, me está siguiendo el paso. Y el mayor que tengo, un hijo de 9 años, creo que él se va a dedicar a lo que es la música, pues. Pero todo está relacionado, es importante el amor con el que hablas de este trabajo, de esta profesión que tenés. Invita por favor a todas las personas a que vengan al museo. El museo es un espacio bastante multifacético, tiene espacios abiertos, pueden cuidarse muy bien aquí en tiempos de pandemia y pueden conocerte, pueden hablar, como estoy hablando yo con él, preguntarle sus experiencias y ver este magnífico trabajo y todos los detalles que él realiza con todos los demás compañeros que vienen también a trabajar aquí mismo al museo. Sí, exactamente, invitarle a toda la población cruceña que venga, que asista aquí a nuestro Museo de Artecampo y conocer también lo que es de la artesanía. Bueno, saludarle a todo mi paisano que viene de allá de Urubichá, también a mi familia, a mi esposa María Ofelia y a mis 2 hijos que tengo allá por el Plan 3000. Y aquí es donde concluye el circuito, estamos dentro de la tienda donde usted sí puede comprar los elementos que le parezcan atractivos, que estén a su alcance, y es importante recalcar que el museo es un espacio multifacético, tiene espacios abiertos, espacios cerrados, estamos en época de pandemia donde tenemos que cuidarnos y esta versatilidad que tiene el museo permite que ustedes puedan tener muchas actividades a lo largo del año, actividades de integración que permite que los jóvenes y los niños principalmente tengan este interés por la cultura, por el arte, hay actividades muy lúdicas, conservatorios, donde termina por supuesto aquí donde estamos paradas. Así es, la tiendita es un lugar especial, es el lugar en donde la gente que ya pudo reconocer las piezas, las historias, las técnicas y también lo que las artesanas reflejan en ella puede decidir si así desea llevar una para su casa y acompañarse de este patrimonio y convertirlo en algo valioso y que sea parte de su propia historia. Como museo nosotros queremos recalcar que somos un espacio vivo y de aprendizaje y queremos también decir que los museos somos espacios divertidos, en donde podemos aprender y al mismo tiempo disfrutar de todo lo que hay y que ocurre dentro de ellos. El museo no es solamente el espacio o el lugar, sino también su entorno, el jardín, el taller y también el contenido. Con esa visión, nosotros como museo también salimos a otros lugares
Trabajamos en conjunto con bibliotecas municipales, hemos hecho visita a comedores infantiles, porque no todas las personas van a llegar a este espacio. Y nosotros como museo tenemos la misión de garantizar el acceso al patrimonio para todos de manera igualitaria. Parte de eso es uno de nuestros proyectos, por ejemplo, que es mi museo en el barrio. Y nosotros visitamos estos espacios, llevamos este cuadernillo para los niños y tenemos un taller de dibujos sin lápiz en donde ellos aprenden a inspirarse a través de las artesanas y a crear de otras maneras. Como museo generamos una agenda de actividades distintas cada mes a la que pueden acceder y que pueden visitar a través de nuestras redes sociales. Aprovecho para invitarlos a que nos sigan en Facebook, en Instagram y en Twitter y que estén atentos al contenido que nosotros estamos haciendo todo el tiempo y a las actividades que estamos generando. En mayo se viene el mes de los museos, con la larga noche de los museos, y estamos muy emocionadas de poder tener actividades distintas y de verdad quisiéramos que nos puedan visitar, que puedan formar parte de esto, porque el museo también son ustedes, que pueden venir y que pueden disfrutar y aprender. Vamos a tener en mayo conversatorio con ICOM, que es el Consejo Mundial de Museos. Vamos a tener también, en base a lo que se ha denominado la larga noche de recuperar imaginación, actividades, por ejemplo, como transmisoras de cultura, en donde artistas locales, mujeres, fotógrafas pudieron visitar una comunidad de artesana, inspirarse en ella y ahora van a venir a mostrar lo que están creando en base a eso. También hemos invitado a artistas locales a que intervengan piezas de tentayape de cerámica y van a estar mostrando, van a estar contándonos acerca de su proceso, acerca de cómo esto ha impactado sus vidas y ha podido generar una nueva forma de crear a través de eso. Como museo soñamos en que este lugar sea un lugar habitable, el que ustedes puedan venir, no solamente para conocer y aprender, sino también para disfrutar, para estar y para aportar también. Los esperamos, estamos abiertos de jueves a sábado de 4 a 7 de la noche y contentas de poder recibirlos, poder escucharlos y hablar con ustedes acerca de todo lo que hay en este espacio. No te separes de nuestra transmisión. Enseguida volvemos con más de Culturando. En cuanto a la agenda de actividades ciudadanas y de entretenimiento para este fin de semana, te damos opciones tanto por si gustas salir de casa o permanecer en ella. Estreno del primer capítulo del documental Viaje al Mar Verde. Viaje al Mar Verde es un documental que relata el viaje que experimentaron el grupo Timpana Music para reencontrarse con la naturaleza y la cultura viva de las misiones de chiquitos durante el Festival Conservarte 2020. Filmado con el apoyo del CEPAD y estrenado el pasado 22 de abril en el marco del Día Internacional de la Tierra. Es un viaje extraordinario que forma parte además de la experiencia de viajar en tren a la Chiquitanía. Los demás episodios se estrenarán paulatinamente en la cuenta oficial de YouTube de Timpana Music. Gran noticia para el cine boliviano, pues son pocas las propuestas audiovisuales nacionales que han logrado tener alcance de proyección internacional y masiva. Recordemos que este segundo largometraje de Pedro Antonio Gutiérrez fue quien compitió en los premios Goya en la categoría de Mejor Película Iberoamericana. Y además ha tenido otras múltiples nominaciones y menciones especiales en festivales internacionales de cine, por su destacada dirección de fotografía, dirección de arte y banda sonora. Santa Clara, sin duda, una cinta del cine nacional que todo boliviano debería ver. Paco dice que es un asesino que había desaparecido. ¡Cambio! ¡Suéltelo! ¡Qué mierda sos! A partir de aquí, no hay marcha atrás. La tropa va a llegar a Motacuzal. Estos
sido todo por hoy en el programa Culturando. Escúchanos todos los viernes en La Voz Universal Radio 91.2 y sintoniza nuestras transmisiones en La Voz Universal TV en todas sus redes sociales. ¡Hasta la próxima!